siente mucho esta casa, es va a ser parte de mí en toda mi carrera, agradecer y nada más, es solo darle a entender que le dejo parte de mi corazón acá y bueno, hoy en día priorizo otras cosas. Poncio al arco. ¡Gol! Le pegó ahora más. ¡Gol! De River, Leo Poncio agarró la pelota. Y le juro, le confieso que sabía que le iba a pegar al arco. Le dio el arco nomás. 20 minutos. Gana River. No pasaba nada. Le pegó Poncio. River 1, puntero lo más alto. Desamparado 0. Le hizo Leo Poncio. Fuerza que tiene el grupo este. Lo que hemos vivido este año fue para después sobrevivir en cualquier tipo de en la sociedad y muchas cosas. Y pensar que mucha gente decía que no iban a festejar esto. ¿Cómo no van a festejar? Si un trabajo hecho, un trabajo realizado, se festeja siempre. Bueno, y decime, ¿a quién recordás en este momento? A la familia, a la gente que siempre estuvo, no supo valorar, bancar. Y bueno, la situación es la que se presentaba. Había que estar siempre con las luces de alerta, porque la gente necesitaba eso, nosotros necesitábamos mostrar eso. Y bueno, hoy hemos dado un paso de hombre. Y además, Leo, también la cara que dieron los muchachos siempre, ¿no? En un momento difícil para River, porque había que jugar este torneo. Había que jugarlo, eso está claro, es muy difícil llevarlo día a día. Y la situación en la cual vivimos hoy generaba todo esto, que llega esta fecha y no sabe. Gran tipo, Y todo nos invada y todo nos... Todo era el doble, todo más sacrificio. Pero hay un grupo fuerte, hay un grupo realmente que valoro que todo esto, los más chicos fueron los que llevaron todo esto, porque hay muchos chicos que subieron a salir en estos momentos y lo que más hicieron fuerza. Y ahora a disfrutar la primera división porque te vas a quedar. No, ahora me quedo, sí, vine para eso, vine para disfrutar. Uno solo para la contra, uno en la barrera que es Erviti. Allí va Poncio, el pelado que te va llegando. Bueno, recién empieza esto, creo que al final dimos una buena imagen. Y se viene el Lobo, le va a pegar el Lobo, miren. ¡Ledesma! ¡Sigue Tego! Así va Gutiérrez, Caminagui, gol. Lanzini, Teo, gol. Veía que la situación en la que estaba viviendo no era la mejor ni para mí ni para el club, porque uno, bueno, quiere jugar. Después llegó Marcelo, tuve una pequeña charla en las cuales sacarme dudas de las que tenía, de las cuales él quería ver también de lo cual pensaba. Y bueno, él mismo me dijo, acá cambió todo para todos, el que venía jugando seguramente tiene que redoblar la apuesta, el que no, la ilusión cambia. Y bueno, y uno como siempre... Se manifestó que es un trabajante, es un laburante en los cuales nadie le regaló nada. El cambiar el chip en ese sentido me costó poco, porque bueno, porque lo que pretendía era tener la posibilidad de competir y bueno, y hoy en día la estoy teniendo.
Lucio. Chocaron feo los dos, la pierna arriba de Hervis. La pelota abandona el campo de juego. Por momentos parece un partido por plata de barrio, ¿vio? Y se juega al filo. Hervis, todos pensamos que le iba a pasar mal Poncio, sin embargo Poncio se levantó y Hervis quedó en el suelo. Ya me fui una vez de River y de afuera se ve lo grande que es. Entonces, con la experiencia y con las ganas de poder tener esta camiseta, entiendo que de acá me tienen que echar como para irme. Un sueño de cualquiera de poder vestir esta camiseta y ganando algo internacional que no se gana todos los días. Leo, la ovación, el momento ese de hoy al retirarte. Lo mejor, yo creo que uno trabaja para devolverle al grupo y después para devolverle a la gente. Paso todo lo que hice atrás y la verdad que cuesta todo, por supuesto, cuesta, y bueno, que hoy se ratifiquen cosas a nivel grupal, que lo que demuestra todos los días lo que somos, es parte de lo que es uno. Una buena salida de atrás, o sea, y Leo tiene esa alternativa, justamente tiene es más claro desde atrás que en el medio, o sea, ajá, tiene la cancha más de frente, tiene una pegada que es extraordinaria, ¿no? Es más preciso en largo que en corto. Hoy en día se está armando una nueva base en las cuales ojalá puedan ser de otros 3 o 4 años, en las cuales podamos tener River de, como siempre se dice, de no los 11 siempre mismos, pero una base de 16, 17 jugadores, 18, en los cuales se sepa que van a estar mucho tiempo.
salir campeón River, iba a salir campeón River, campeón. Campeón el equipo de Gallardo. Campeón el Club Atlético River Plate. Le gana la Supercopa Argentina. Le gana en este mano a mano en un partido histórico. Le decía, un día perfecto y una noche soñada. Sí. La verdad, son sensaciones en la de los... Cuando juega con el eterno rival, que te da por todos lados la energía como para salir a flote y bueno, el paso. Era una actitud, me hablaba de la actitud asegurada para este plantel y la lograron. ¿Jugaron así? Sí, jugó así, se jugó. Tuvimos que meterla, se metió. Después, bueno, un poco con la pelota no tanto, pero bueno, estos partidos se deciden en esas situaciones, así que merecidos somos. Gracias. Ahí estaba Poncho, me voy a acercar también a ver si puedo. Sí, vale, yo te quiero... Puede ir al vestuario, ¿no? Puede ir al vestuario. Sí, Poncio sí, puede claro. Hacer todo. No, Poncio, perdón, no puede entrar al campo. No puede entrar al campo. No, va al vestuario. Yo puede... le digo, Poncio tiene que dar la charla. Lo tienen que poner. ¿Cómo? Poncio tiene que dar la charla técnica. Toque de Palacio, Fernández para Prato y está. ¡Gol! ¡River! Lo hizo Prato, señoras y señores. Y el 2. Y Martínez con el centro, el arquero que rechaza para el medio. Llega Enzo Pérez. Quintero. Álvarez. Masada. Pelota para Quintero, atención, Quintero. ¡Gol! 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 Fernando Quintero a los 3 minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores, pone la ventaja de River. River 2, Boca 1. Señoras y señores, el córner va, se adelanta Pavón, se cierra el taco, no hace la personal y ahí se va, se viene Martínez para el gol, va el tercero y gol de River. ¡Gol! Hay que parar un poquito, bueno, recién empieza esto, creo que al final dimos una buena imagen.